Viajes en el tiempo y los misterios de la luna. Todos viajamos en el tiempo durante este último año. Yo me he movido hacia adelante un año, ustedes también. Pero la pregunta es, ¿podemos viajar en el tiempo a mayor o menor velocidad que uno por hora, no? ¿O podemos realmente viajar hacia atrás en el tiempo retrocediendo, digamos, 2 horas por hora, o 10 o 100 años por hora? En fin, vamos a tratar de ir respondiendo preguntas que siempre están. Está ya en conexión con nosotros, ya en la torre. Ella es canalizadora, también realiza regresiones y, bueno, terapeuta. ¿Cómo estás, Jan? Gracias, buenas noches. Hola, Jeco, buenas noches. Buenas noches también a todas las personas que nos están acompañando en el programa. Estoy bien, muchas gracias y muy agradecida también por la posibilidad de poder compartir el viaje con todos. ¿Cómo? Bueno, no sé si estos viajes en el tiempo pueden tener alguna relación con las regresiones. Sí, por supuesto, totalmente, totalmente. Bueno, si nos conectamos, partamos desde la base, ¿sí? Como para poder entender todo esto. Estamos en una dimensión física, que es la tercera dimensión. Todo lo concreto, lo físico, lo palpable. En esta dimensión hemos creado el concepto de tiempo y espacio para poder vivir esta dimensión. Y desde ahí es que nace también el concepto de la separación, ¿sí? En este concepto de separación no podríamos tampoco poder sentir, definir o palpar o experimentar esta encarnación, esta experiencia de vida acá en este plano, ¿sí? Ahora, ¿sí? Es donde existe esta línea que yo te decía, que es de línea, que hemos puesto una línea de tiempo, es algo lineal, pero finalmente podemos ver que también es circular, ¿sí? Podemos también decir que todos estamos viviendo en este instante todas nuestras vidas también. Eso es un concepto súper profundo, ¿sí? Pero desde las regresiones, ¿qué es lo que hacemos? Es entrar al subconsciente, donde está toda la información, donde está toda nuestra experiencia, y no solamente de esta encarnación, sino que también de nuestras vidas pasadas, ¿sí? Perfecto, ya. El tema está más o menos en introducción. Ya en la torre, usted ya la escuchó. Además, está en el programa Yo Consciente, acá en el carro, con Elizabeth Nelson. Y yo desde ahí he aprendido, y te agradezco mucho tu tiempo con nosotros para poder tener esta conexión y tratar de ir resolviendo algunas dudas acerca de lo que significa el viaje en el tiempo. Pero también queremos hablar acerca de otro tema que ya lo anunciábamos también a través de nuestras redes sociales, que tiene que ver con medio siglo después de la llegada del hombre al único satélite de la Tierra, la Luna, sigue siendo un tesoro lleno de misterios para la ciencia. Y para hablar de esta hermosa Luna que nos acompaña todos los días de nuestra vida, a veces la vemos, a veces no, a veces la ven en otros lugares del planeta, está ya conectado con nosotros Freddy Alexis, estudia fenómenos inexplicables. Yo ya había saludado a Jan La Torre, que está ahí, y don Freddy Alexis ya conectado. Hola, Freddy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yerko? ¿Cómo estás, Jan? Hola, ¿qué tal? Feliz, además de hablar de estos temas, porque algo decía yo, el viaje en el tiempo puede realizarse inadvertidamente. Y por acá quiero partir con Jan, ¿no? En cierta medida que ella también se dedica a estos temas, y después me voy a donde Freddy, porque lo más probable es que tú ya tengas casos de gente que haya viajado, incluso documentado en el tiempo. Uf. Y cosas por el estilo, más allá que entiendo que desde la psique hoy día se puede trabajar el viaje en el tiempo, Jan. Sí, por supuesto, lo que comentábamos al principio, que cuando hacemos una regresión, cuando trabajamos con una persona, vamos al subconsciente donde está toda la información, ¿sí? Que desde ahí también nos conectamos con el tema de la luna, ¿sí? Porque finalmente la luna también representa nuestro lado subconsciente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando vivimos una experiencia, un conflicto que no gestionamos emocionalmente, queda algo no resuelto, aquello queda impregnado y encapsulado en nuestro campo áurico, ¿sí? Esto no resuelto nos va a acompañar hasta que podamos resolverlo, hasta que lo podamos gestionar y finalmente abstraer ese aprendizaje. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado el término de todos los hombres son iguales, ¿sí? Es un concepto muy escuchado, pero finalmente esa persona que lo está diciendo, esa mujer que me lo está diciendo, yo le creo que todos los hombres para ella son iguales. ¿Y por qué? Porque finalmente hay una información en su banco áurico que le hace atraer y sincronizar con estas personas. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje no resuelto. Como te decía también al principio, este conflicto no resuelto puede venir de esta encarnación, de nuestra niñez, puede incluso haber sido algo experimentado dentro del útero de mamá y más allá de vidas pasadas. Entonces, todos esos conflictos no resueltos
nos van a ir acompañando en esta bóveda o esta cápsula de energía que somos hasta que podamos gestionarlos. Es lo que se llama rueda de samsara. Es un ciclo que no termina, lo seguimos repitiendo hasta que finalmente podemos hacer el aprendizaje. Y ahí es cuando uno dice, suelto el círculo, salgo de ese patrón repetitivo y podemos seguir evolucionando en esa espiral de qué es la vida. Interesantísimo lo que plantea Jan La Torre a esta hora. Hablabas de vidas pasadas, un buen autor es Brian Weiss, con muchas vidas, muchos maestros, como para comenzar, iniciarse en estos temas también. Freddy Alexis, voy contigo. Lo que quieras, por donde quieras, abordar el tema de estos viajes en el tiempo. Primero que todo, ¿está bien el audio? ¿Estamos bien de volumen? ¿Todo bien? Perfecto, ya, mejor que nunca. Ocurre lo siguiente, estamos nosotros presentes en un momento muy especial a nivel de lo que sucede en el mundo y estamos más atentos que nunca a los nuevos hechos y a las nuevas tecnologías que nos están abordando. Uno de los datos sumamente relevantes tiene que ver con que ya el día de hoy el viaje en el tiempo no es un tema solamente técnico, ¿ah? No es una teoría solo de tecnologías asociadas a... También existe lo que sucedía antes con los monjes tibetanos, recordemos, y con los pueblos aborígenes muy antiguos que a través de ciertos rituales ellos accedían a este otro mundo en el cual el pasado, el presente y el futuro estaban sucediendo al mismo tiempo. Por tanto, ellos también increíblemente viajaban en el tiempo. Y el día de hoy, querido Yerko, tú también eres un viajero en el tiempo, porque todos nosotros vamos sobre esta tremenda nave espacial que es la Tierra, eso sí, siempre viajando adelante en el tiempo. Ya. Ya, perfecto. Ahora, bueno, voy a tratar de leer todos los comentarios, porque hoy día, viajes en el tiempo, vamos a ir aprendiendo. Además, y con esto me voy allá en la torre, y después vuelvo a Freddy, para ir, a medida que haya una pregunta interesante, la voy a tirar sobre la mesa, para que tratemos de bueno, para eso está el carro, y en el ley claro. Tratamos de tocar estos temas, que de repente no se conversan tanto, o si se conversan, son un poco tabú. ¿Por qué ocurrirá eso, Jan? Sí, por supuesto, porque en el fondo también estamos desprendiéndonos de, a ver, vamos a hablar, como de una membrana, ¿sí? Energéticamente, como yo lo veo, es como si hubiésemos estado viviendo en una membrana donde está lleno de estructura, donde nos rigen ciertos pensamientos, y nos vamos estructurando y nos vamos formando a esos tipos de comportamientos que fueron preestablecidos por la sociedad, por nuestra familia, etc. Hoy día que estamos despertando conciencia, que en el fondo es saltar a un nivel de conciencia mayor, como se dice hoy día, estamos dejando entrar la quinta dimensión con nosotros, porque no es que vayamos a ir a algún lado a la quinta dimensión. La quinta dimensión, como decía Freddy, todo está ocurriendo aquí. En este instante estamos viviendo todos los planos. Hay vidas simultáneas también que estamos viviendo en este momento. Entonces, abrir conciencia significa es abrirme a esta quinta dimensión donde finalmente me puedo ver yo más allá de lo que estoy viendo lo lineal, ¿sí? Es como, por ejemplo, cuando uno dice, me golpeé con algo, y es decir, bueno, ¿qué me quería decir eso? También están estos mensajes como, entre comillas, subliminales, pero es mi esencia, todo el rato hablándome, mostrándome una información. Yo ese día me tocó locutear un texto que va a estar acá en el carro y que tiene que ver, en cierta medida, cómo desde la hora que somos un viaje constante. O sea, para poder lograr un futuro, tiene que ver también con lo que hoy día estoy pensando y tiene que ver cómo mi yo del futuro también hay una especie de sinergia. Es algo bien interesante que hoy día la ciencia lo trata de explicar. Freddy Alexis, que es un fenómeno que estamos viviendo y somos privilegiados en esta etapa, en el año 2020, en el que nos encontramos, el mismo hecho de hoy día en una pandemia, tener esta misma conexión y estar conectado con gran parte del planeta. Leo mensajes de todos lados, así que gracias por estar ahí conectados. Sí, efectivamente, si tú te fijas el día de hoy, se nos han metido un montón de conocimientos al respecto de la ciencia en nuestra vida diaria. Una de las cosas más importantes que digamos en este sentido se nos ha integrado con Hollywood, con los libros, con un montón de cosas externas, es el tema de las líneas de tiempo. Ocurre que según la mecánica cuántica hay distintas posibilidades ocurriendo al mismo tiempo para distintos futuros o distintas líneas de tiempo de carácter paralelo. Por ejemplo, si tú, a ver cómo explicártelo,
si tú intervienes de una manera X, A o B en una línea de tiempo C, esta va a generar una línea de tiempo distinta y alterna, que puede estar transcurriendo a la misma vez que la línea de tiempo anterior. ¿Te fijas? No estás alterando el curso de los hechos en tu línea de tiempo. Has creado una distinta, alterna, en la que los hechos van a suceder de manera distinta. Suena un poco enredado, pero se puede lograr entender debido a que la mecánica cuántica el día de hoy nos entrega muchas posibilidades para acceder a líneas de tiempo de carácter paralelo futuro. Ahora, según la ciencia, el viaje en el futuro es posible porque de acuerdo a la ciencia tú te puedes ir acercando a la velocidad de la luz. Sin embargo, lo que la ciencia dice que es impracticable es el viaje al pasado. Ahora, hay gente que dice haber venido del año 2038, llegar al año 1975 a buscar algunas cosas para arreglar el futuro. Hasta eso es lo que hemos logrado averiguar. Como en Volver al Futuro, estamos hoy día hablando acerca de viajes en el tiempo. Jan, cuando uno hace una regresión, y yo hace un rato mencionaba a Brian Weiss, que tiene que ver con un psiquiatra destacadísimo, usted lo puede googlear y tiene este libro, Muchas vidas, muchos maestros, donde da el testimonio de esta persona que está viviendo como en la vida número 80 y tanto. Se habla de una reencarnación, y él dice, o sea, debo ser bien serio con lo que estoy poniendo, porque además puedo arriesgar toda esta credibilidad de psiquiatra, un hombre de ciencia, pero dice, pero para mí fue muy importante dejar este testimonio, porque en definitiva, hoy día el ser humano debe entender algo, y que la reencarnación es un hecho. O sea, tú te mueres y después tienes la posibilidad de volver a reencarnar y volver para seguir creciendo, para seguir evolucionando. O sea, en definitiva, hoy día, yo, Yerko, si me hago una regresión, ¿podría yo entender, podría encontrarme con el Yerko, probablemente con otro nombre o con otro género incluso, de otra vida? Sí, por supuesto que sí. Y de hecho, no solamente, a ver, tenemos también el concepto que reencarnamos siempre aquí en este plano, en este planeta. Ojo, que nosotros, como decía Freddy, somos viajeros en el espacio. Por lo tanto, no siempre estamos reencarnando en este planeta. También tenemos la posibilidad de poder reencarnar en otros planetas y en otras dimensiones. Yo tengo un concepto que esto para mí es súper, se lo voy a compartir, pero es súper individual y particular, de acuerdo a lo que también he podido experimentar con todas las sesiones que he hecho, y desde mi propia experiencia también. Si nosotros estamos viviendo en este minuto todas nuestras dimensiones y toda nuestra evolución, como sea, siento que también estamos nosotros en otras dimensiones, nosotros le llamamos maestros superiores, seres superiores, hermanos mayores. Yo siento que somos nosotros mismos en una escala de evolución mucho más alta, ¿sí? Ahora, así también hemos nosotros vivido y experimentado todos los reinos de este planeta físico. Nosotros podemos haber encarnado en un animal, podemos haber incluso encarnado en una piedra, podemos haber encarnado incluso en un ave, porque estamos experimentando la vida en todas sus dimensiones. Entonces también ese concepto que decimos, siempre estoy encarnando en el mismo planeta, va más allá, va mucho más allá de eso. Interesante. Voy a ir a leer algunos comentarios. Lilian dice, consulta. Pero antiguamente los que viajaban en el tiempo eran personas que estaban como en la dirección del grupo o eran los ancestros más valorados en las tribus. Pero ahora que una persona común, ¿cuál es el sentido que podría tener el ver el futuro mediante un viaje en el tiempo si no tienes la posibilidad de hacer algo? ¿Cómo encuentras el sentido a eso? ¿Qué se puede hacer para comprenderlo? No sé si comprendieron parte de lo que plantea Lilian. Bueno, y quiero comprender en esta pregunta que hay mucha gente hoy día que es reacia a aprender cosas nuevas, que se nos acostumbró culturalmente que uno, a veces el ego también nos juega malas pasadas, ¿no? En donde el ego nos deja imposibilitado a veces de entender de que hoy día está la posibilidad de estudiar día a día y continuar mejorando. Freddy Alexis. Mira, ocurre, Yerko y Jan, que la verdad, al momento este de nosotros ser un viajero en el tiempo, tenemos una gran oportunidad de modificar el futuro. Tal cual como hay gente que dice, bueno, yo te estoy leyendo el tarot, y en el tarot veo una posibilidad latente y vigente dentro de tu futuro. No significa que los hechos vayan a suceder de esa manera. Significa que las corrientes solamente indican que ese es el futuro más probable. Ahora, lo que indica la ciencia, y ojo, y aquí yo me voy a meter en un tema duro, porque a la gente no le gusta que yo mencione esto,
es que el universo es profundamente determinista. Desde el momento del Big Bang, nosotros sabemos dónde van a estar todas las partículas del universo en un momento dado. Siempre. Porque se van a mover en una dirección que ya sabemos, dependiendo del origen del Big Bang, y sabemos dónde va a ir y dónde va a estar siempre. Por tanto, una de las grandes preguntas que hay que hacerse, si el universo es determinista y todas las partículas del universo se están moviendo en una dirección que nosotros ya conocemos, ¿existirá el libre albedrío? ¿Ya en la torre? Yo a eso le llamo conciencia, estar en conciencia, ser consciente de una línea de tiempo, porque también comparto lo que dice Freddy, que con respecto a esto, de repente cuando uno va a hacerse una lectura de tarot predictiva y quiere saber qué va a pasar, no sé, con un proyecto más adelante. Yo siempre les digo a las personas cuando me preguntan a mí eso, porque desde la canalización también puedo hacer una progresión, pero como dice Freddy, tiene que ver con respecto a lo que estoy haciendo ahora, porque están todas las líneas futuras potenciales activas. Entonces, claramente cuando un tarotista me dice, mira, con este proyecto va a pasar tal cosa, comprendo que desde lo que estoy haciendo ahora es que se conecta a ese futuro potencial. Pero si yo tengo también la posibilidad, y ahí viene el libre albedrío, decir, bueno, ya conozco esa línea futura con respecto a lo que estoy haciendo acá, le voy a dar un giro a este proyecto, por lo tanto ya estoy anclándome a otra línea o futura potencial. Ahí es donde yo estoy decidiendo, ahí es donde yo soy consciente para vivir esa línea. Como decía antes Freddy, igual se generan estas bifurcaciones. Cuando tenemos que tomar una decisión muy importante en nuestra vida, por ejemplo, una persona que se tiene que separar porque ya no sé, tiene problemas con su esposo, con su pareja, pero a lo mejor genera culpa. En ese momento donde siente que uno tiene que tomar una decisión muy importante, yo elijo hacerme consciente tal vez, a lo mejor de separarme, pero hay una línea que se quiere quedar allá y estoy viviendo también. Y muchas veces puede llegar información, porque lo he visto, que de repente las personas están conectadas con esa otra línea de tiempo donde se sienten que deberían ser más libres todavía. ¿Y por qué? Porque están conectándose mucho con esa otra línea de tiempo donde esa bifurcación está viviendo con en ese matrimonio aún. Puede ser súper complejo, pero estoy tratando de llevarlo lo más simple. Sí, bueno, es un tema que en definitiva, y nosotros somos arriesgados acá en el carro y en el late porque pasamos por hartos temas. Acá arriba está Sixto Paz, que hace unos días estuvo conversando con nosotros. Hay un capítulo bien interesante que plantea Sixto Paz y que, bueno, ahí también es otro mundo, ¿no? Cómo hoy día podemos empezar a entender que hace 30 años, y este es un dato así clarito, solo teníamos claridad de los planetas de nuestro sistema solar hace 30 años, o sea, no estamos hablando de hace 30 años, y hoy sabemos que hay una infinidad de planetas de un momento a otro, entonces hay que ir actualizando la información, chiquillos. Freddy Alexis. Mira, principalmente hay dos cosas. Las paradojas a nivel del viaje en el tiempo son sumamente relevantes, y una de ellas dice que si bien es cierto puede que exista la imposibilidad del viaje en el tiempo, puede ser que la solución sea la existencia de distintas realidades paralelas y que los viajeros del tiempo, entre comillas, estén desplazándose entre distintas realidades al mismo tiempo. Entonces, puedo viajar a cualquier punto de esta otra realidad de acuerdo a mis posibilidades tecnológicas, obviamente, en la realidad en la que yo vivo. Por tanto, puede ser que no es que yo esté viajando a una línea de tiempo futura del Yerko de 30 años más adelante, sino que simplemente me mueva a una realidad alterna donde tú ya tienes 30 años más. Voy a leer un concepto físico un poco complicado. Rosario León dice, el Carro TV lo estoy siguiendo. Muy bien, muchas gracias. Se pueden suscribir también al canal de YouTube. En lo personal creo en la reencarnación por mi aproximación al budismo y de hecho muchas fobias inexplicables en tu experiencia de vida actual se explican por un trauma que viviste en otra vida. Sería interesante darle vuelta a este punto. Muy buen programa. Muchas gracias, Rosario. Jan, ¿qué podemos decir o qué podemos agregar a lo que plantea acá Rosario? Sí, bueno, lo que estábamos hablando de antes, ¿cierto? Que cuando hay un conflicto que no se resuelve, que no se gestiona, y me refiero a gestionarlo emocionalmente, queda encapsulado dentro de nuestro banco áurico y es lo que nosotros vamos a seguir repitiendo. Se puede repetir de encarnación en encarnación, o puede ser que ese conflicto lo vivió mamá mientras nos estaba gestando y nosotros los hacemos nuestros,
o puede ser que desde la primera niñez, que se llama, también hayamos vivido un conflicto, y los niños tienen la capacidad de poder, yo digo, encriptar una información, ¿sí? Ahora, ¿cuándo sucede esto? Que repetimos un trauma, como le pasa a nuestra amiga, es cuando generamos un decreto en ese conflicto. Por ejemplo, ya, un ejemplo súper básico. Tres veces en la calle me pasé a tropezar cerca de, en una escalera, por ejemplo. Entonces uno puede decir, oye, todo el día me he tropezado en una escalera, siempre me tropiezo en la escalera. Listo, el siempre ya me están mandando a mi subconsciente a crear ese programa. Todos los siempre y los nunca generan un programa. Y eso es lo que va a repetir la mente como un trauma no gestionado. Ahora lo otro, nosotros desde los sentidos vamos tomando como fotografías, ¿sí? Por ejemplo, que estamos en este momento donde está la luz de una manera, nosotros estamos conversando, en fin. Mi ser está tomando radiografías de esto, fotos. Supongamos que empieza a temblar, y empieza a temblar muy fuerte. ¿Y qué pasa? Que mi subconsciente me dice, alerta, cuidado, porque en el terremoto anterior estabas viviendo algo muy parecido. ¿Qué va a ser mi estado de alerta? Va a decir, wow, y voy a salir arrancando, ¿sí? Porque ya está ese programa activo de que con esta radiografía donde está esta luz, está el, este, ¿cómo sentir? A lo mejor una música de fondo, algo que me active, se le llaman gatillos. Eso es lo que me activa este programa y me va a generar nuevamente traer ese trauma, a lo mejor donde me sentí alterada, confundida, en fin. Así es como se va como creando este patrón que uno empieza a repetir. Interesante tema el día de hoy, viaje en el tiempo y misterios de la luna. Ya vamos a entrar en los misterios de la luna. Freddy Alexi, ¿alguna última idea para meter la luna y luego movernos en ambos temas? A ver. El viaje en el tiempo, si bien es cierto, es físicamente impracticable según la ciencia. Hay demasiada información y demasiados datos que nos hablan de una posibilidad práctica de realizarla. Por tanto, creo yo que nuestra misión el día de hoy en este programa y en este espacio es entregarle a la gente la suficiente información para que ponga los datos sobre la mesa y tomen la decisión que esté de acuerdo a lo que ellos sienten. Me parece que hay suficientes datos como para poder tomar una decisión y hay que evaluarla cada uno en su propia casa. Practicar, yo me gusta mucho la meditación y también desde muy pequeño el tema de la oración, entonces siento que van muy de la mano y eso también de una u otra manera contribuye. Hoy día, a través de la meditación, ¿es posible reconectarse o siempre hay que tener una canalizadora como eres tú, Jan Latorre, para poder tratar de comenzar a experienciar esto? O el mismo viaje astral que hoy, por ejemplo, en YouTube, yo recomiendo a Iván Donaldson, que es una cuenta en YouTube que yo sigo y que la encuentro muy interesante porque un hombre que se nota que es trabaja y sabe moverse bien en estos temas que uno de un momento a otro reconoce, porque esto no viene en la educación formal, ¿no? Él no te lo enseñan en la educación básica, como se le llama en Chile, o en la enseñanza media, o en la educación superior. Y bueno, no es necesariamente tener que ser canalizador o tener, no sé, alguna habilidad, que finalmente todos tenemos esa habilidad. Para meditar, por ejemplo, es simplemente conectarse, eso es meditar, es llegar a un estado de conexión con nuestro ser interno, ¿sí? Ahora, uno puede ir creando a lo mejor un ritual para conectarse. En principio, a lo mejor es necesario colocar un incienso, una luz bajita, una música, una postura que me indica que yo me voy a empezar como a relajar para conectarme con mi ser. Y a medida que uno empieza como a experimentar esto o a repetir esta experiencia, podemos ir obviando la lucecita, la música, y simplemente es tomar la postura y mi ser ya, delante de lo que yo les decía, listo, ya mi ser sabe que cuando pongo esta postura, me dice, vamos a meditar. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces yo me he encontrado incluso caminando en la calle, ojo, que no hay que hacerlo así, pero sí, y de repente es como, me conecto y estoy ya meditando. ¿Y qué es lo que es la meditación? Es la comunicación con uno mismo, es la oración con tu ser interno, con tu divinidad, ¿sí? Por eso que, como lo que tú dices, orar es muy cercano a la meditación, claramente. Me estoy conectando con ahora... Bueno, y de ahí eso va muy de la mano, y aprovechando que estamos en esto de la visualización y cómo hoy día la ciencia también te lo dice, que cada día tenemos
la posibilidad de explorar de mejor manera el cerebro y las meditaciones que van acompañadas de aromas, de textura, que van creando en cierta medida esta realidad futura. Y esto es casi como magia, ¿no? Y tiene que ver con lo que no vemos. Hoy día hablamos tanto de la gravedad, sin embargo, todo el mundo maneja la gravedad, pero nadie ha visto la gravedad, ¿no? Es la misma energía que hoy día lo que hacemos nosotros desde el Ley Positivo es querer abrirnos a nuevas temáticas, a nuevos temas de conversación. Fredelec, si algo que quieras ahí comentar, te veo atento también a la conversación. Muchas gracias a los miles de comentarios que hasta ahora nos llegan por Facebook y por YouTube. Voy a tratar de leer la mayoría. Mira, tú acabas de hacer un alcance, un comentario bastante certero al respecto de la gravedad. Fíjate que nuestro satélite natural está unido a nuestro planeta de una manera prácticamente indisoluble. Va a ser casi imposible que la Luna se separe de nuestro planeta, aunque dicen los científicos que se para de a un centímetro al año. Pero hay un dato re importante. La Luna es el satélite más grande que hay en la Vía Láctea, o sea, en el Sistema Solar, y es físicamente imposible que una Luna tan grande esté tan cerca de un planeta sin caer en él. Ese es un gran misterio de la Luna. Nos hemos preguntado por qué sucede esto, por qué la gravedad no permite que la Luna caiga sobre el planeta. ¿Hay algún misterio escondido ahí? Bueno, y además agregar cómo es que la Luna facilitó la vida en la Tierra, ¿no? La Luna jugó un papel clave para que la vida se dé en la Tierra, porque además las mareas que causa en la Tierra hacen que se produzca un vaivén en el océano. O sea, tiene una conexión interesante la Luna, previa Alexia, aprovechando que tú ya entraste el tema con la Luna. Mira, está la conexión, tan bonita por estos días. Por supuesto, la conexión es fundamental aquí entre la Tierra y la Luna. Se dice, mira, imagínate, se dice que la Luna es un propio pedazo del planeta Tierra que era más grande, que fue chocado por otro objeto gigantesco celeste, que se desprendió y obviamente por el mismo magnetismo y la rotación quedó atrapada en nuestra gravedad. Sin embargo, cuando los astronautas trajeron rocas lunares que tienen 4.500 millones de años, lo que dice, sí, es más o menos la edad de la Tierra. Sin embargo, en exploraciones posteriores, encontraron rocas de 7.000 millones de años. Y la última vez que fueron, encontraron una roca de 20.000 millones de años. ¿Cómo es posible que la Luna sea más antigua que el universo? Ahora, ¿eso es un misterio? Sí, claro. Y las cuevas de la Luna, ¿no? Hoy día, en definitiva, nos regimos por la información que nos van entregando, que ha sido, yo creo, no siempre toda, ¿no? Un poco subestimando al ser humano. Hoy día sabemos que la Luna tiene cuevas, ¿no? Que están estos tubos por donde en su minuto pudo haber circulado lava. Exacto. O hay quienes plantean, yo soy seguidor de Allan Kardec, y trato de mencionarlo siempre, por tiene, supuesto. El libro de los espíritus, que es tremendamente interesante. Y él, bueno, dentro de lo que él deja escrito hace 200 años atrás, un libro que curiosamente hasta hace poco la tenía solo una élite política, económica. Hoy día está al alcance, uno puede googlear a Allan Kardec y se encuentra rápidamente con el libro de los espíritus. Y él plantea que en su minuto de construcciones lunares, hoy día además está la cara oculta de la Luna. Ya en la torre yo sé que tú te mueves en otros temas también, pero claro, hoy día el tema de la Luna, si algo quisieras comentar o vamos aclarando dudas con nuestro público que hasta ahora puede ir comentando. Sí, bueno, yo voy a hablar desde la parte sutil de la Luna, ¿sí? Desde la parte energética, ¿sí? Ya, perfecto. Ahora, así como está la Luna, está el Sol, y son dos opuestos complementarios, ¿sí? El Sol representa al padre, al masculino, al consciente. La Luna representa lo femenino, a la madre, al subconsciente. Desde ahí es que también podemos... Por eso es que también uno dice los misterios de la Luna, ¿sí? Obviamente porque representa al subconsciente, eso que parece que está un poco incierto, que parece que a veces se deja ver un poquito, pero no en su totalidad. Entonces, finalmente, la Luna en sí tiene que ver con los ciclos de la vida, con los ciclos de la Tierra, con los ciclos de la naturaleza, y nosotros también estamos involucrados, somos parte de la naturaleza. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos sincronizar los ciclos de la Luna o de la naturaleza en sí, con los nuestros propios, o sea, podríamos entendernos un poco más entre nosotros mismos, pero además aprovechar toda esa energía que está disponible a nuestro favor. Sí, claro, sí, claro. Bueno, estos días aprovechando la energía, dicen que raza extraterrestre, esto como entre nosotros,
o viajan a través de la energía y de hoyo, gusano, como le llama la ciencia, y se supone que hay varios que están aprovechando la energía solar, porque como lo sabemos hoy día, este planeta, evidentemente que ojalá lo seamos nosotros los testigos, puede evolucionar rápidamente a que la energía, o sea, tenemos una fuente ahí potentísima, ¿no? Y hay quienes dicen que habría razas por ahí de otros lados que aprovechan, que le están sacando mayor provecho a la misma energía del Sol. Freddy Alexis. Mira, yo creo que estamos siendo muy antropocéntricos al plantearnos de esa manera, pero bueno, mira, hay un detalle. Vasini y Kardashev, que son unos científicos rusos, plantean que probablemente la Luna sea un satélite artificial, fíjate. De hecho, lo plantean porque los cráteres de la Luna no son muy profundos, primero que todo, y debieran serlo mucho más. La corteza de la Luna, por ejemplo, ellos hablan de que tiene 60 kilómetros de espesor, lo que es el doble del espesor de la corteza terrestre. Incluso les extraña mucho que cuando golpea algún objeto en la superficie lunar, hay ruido. Y esto es imposible en el espacio, porque no hay atmósfera. Entonces ellos, de acuerdo a sus investigaciones, postulan que probablemente la Luna haya sido una estación espacial, mira lo que voy a decir, una estación espacial que fue dejada ahí por una civilización muy antigua y que ha estado desde antes que exista vida en la Tierra. Bien, estamos hablando de los misterios de la Luna y está también este misterio, Freddy Alexis, que tiene que ver con la otra cara de la Luna, ¿no? Esta cara oculta que supone un 41% de la superficie de la Luna, que sería como 15.5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, nos falta mucho por conocer, además, ¿no? O sea, lo que hoy día podamos decir y va a ir entregando como información desde todos los sentidos, porque yo agradezco mucho el tiempo de Jan Latorre, que es canalizador y que además es terapeuta, vamos a poner la información tuya en pantalla, Jan, bueno, igual la de Freddy, para quienes quieran tomar en contacto con ustedes y puedan después ampliar, porque hoy día son pinceladas las que podemos hacer en este programa, ojalá que sea un capítulo uno y podamos tener varios capítulos, para poder ir tratando de entender que hoy día es sumamente importante que el ser humano, para que continúe la evolución, entienda que el aprendizaje es constante, Freddy. Sí, por supuesto. De hecho, hay muchas cosas que aprender de nuestro entorno y tengo que recordarles, porque es importante recordarle este dato a la gente. Nosotros conocemos menos de la profundidad de nuestros mares en nuestro planeta que lo que conocemos del espacio exterior. 5% de los mares, entiendo. Y claro, y muchas veces la gran solución a los misterios no se encuentra en el espacio exterior, se encuentra en el espacio interior. Entonces tenemos que dedicarnos a ir descubriendo de a poco lo que nos rodea. Hay gente, por ejemplo, que cree que la Tierra es plana. Después de 500 años de investigación, todavía hablan de que la Tierra es plana y la Luna gira sobre el planeta, no le da vueltas. Incluso, y aquí hay otro dato que es re importante, el lado oscuro de la Luna, como tú me lo comentabas, mide 10 kilómetros de altura más que el lado que se ve. Y eso es raro, muy raro. De hecho, están coordinados los giros de los dos objetos celestes de tal manera que nunca, pero nunca vamos a poder ver, digamos, directamente desde la Tierra el lado oscuro. Por acá me escriben, y también es algo raro. Y también es un puente hacia el futuro, porque nos va a poder permitir desarrollar nuevas tecnologías y hacer ciencia en la Luna, sobre la Luna, y hacia Marte y más allá. Claro, exacto. O sea, creo que en ese sentido, además, debemos ser conscientes, Jan Latorre, que estamos en una etapa de hartas cosas, de harta transformación, en donde la democratización de la información por fin está llegando también. Más allá que, es verdad, todavía cuesta y todavía en la época de pandemia vivimos realidades que no nos gustaría vivir, pero bueno, ahí también entra un cierto análisis al mismo ser humano y su comportamiento, cómo culturalmente se nos ha privado de arte en general, Jan. Sí, claramente, como dices tú, o sea, yo lo planteo desde el punto de vista que ya el hombre llegó a un momento que también estamos decidiendo. Todos los días el ser humano toma decisiones. Tú te levantas de la mañana y eliges qué te vas a vestir, qué vas a tomar de desayuno, cómo te vas a ir al trabajo. Bueno, ahora no, pero en el fondo estamos tomando decisiones. Y eso, como decía Freddy,
todo lo macro también está en lo micro y viceversa. Entonces también comprender que este momento que es global es donde también el hombre está decidiendo, siento yo, que también esto es multidimensional. Llega un momento, estoy hablando porque, sobre todo porque el año pasado, el 11-11, yo recibí una canalización, que también la compartí en las redes sociales, donde me mostraban que el planeta iba a estar en un proceso de parto, ¿sí? Y que iba a nacer un nuevo ser. Yo, obviamente, sin vislumbrar qué es lo que íbamos a atravesar en este momento, comprendía y me decían que este ser que se estaba gestando iba a haber una nueva vida, pero desde una transformación. De alguna manera, ese canal de parto es el que estamos atravesando ahora, que puede ser súper incómodo, súper estrecho, pero estamos abriendo conciencia. El nuevo ser es el que va a haber, sigo hablando de la quinta dimensión, de un nivel de conciencia mucho mayor, donde podemos entender lo que nos está diciendo Freddy, donde podemos entender que no me tengo que ir a una montaña para meditar, porque puedo meditar acá sentada, en mi silla, y puedo tener viajes donde puedo ir al futuro y puedo hacer incluso progresiones. Entonces, es comprender que somos seres multidimensionales, que podemos estar aquí en todos lados, pero desde eso tenemos que tener esa apertura de conciencia. A todo esto, hoy día, lo escuchaba yo en 11 minutos con Darwin Cortés, que es un noticiero que tenemos acá en el carro, en 11 minutos te se informa, en los titulares, y fui a buscarlo, porque esto está hoy día y lo puede googlear, científicos de la NASA consiguieron generar el quinto estado de la materia en el espacio y lo llamaron condensado de Bose-Einstein, el cual se logra bajo temperatura extremadamente baja. Voy a ampliar más respecto a esto, porque creo que tiene mucho sentido con lo que tú planteas también ya en la torre. ¿Cómo es que hoy día la ciencia, de una u otra manera también, bueno, cuando hablamos también de la física, de la metafísica, hay harto que hoy día estudiar, y eso es lo más bonito, porque hay harta información que podemos comenzar a sumar y nutrirnos de esa información. Freddy Alexis. Sí, y recordemos también que para los hombres de siglos atrás, los avances tecnológicos nuestros del día de hoy parecerían magia. Claro. Totalmente. O sea, ponte tú el hecho mismo de poder levantar un aparato gigantesco que le dé vueltas a la Tierra, en la Edad Media habría sido, no, estos son magos, estos tienen poderes, estos son ángeles, vienen del cielo. ¿Por qué? Porque el ser humano va intentando entender su presente y su futuro de acuerdo a las herramientas que va teniendo. Si yo lo reduzco a información, a información de computador, lo que sabía un hombre en el Renacimiento cabe en un pendrive de 2 gigas. Y el día de hoy, el hombre moderno, lo que contiene de información él, lo que conoce, cabe en un pendrive de 64 gigas. Imagínate, de 2 gigas a 64 en 500 años. Aprovechando que estaba hablando yo, y está muy interesante el dato que entrega también Freddy Alexis, acerca de este generar este quinto estado de la materia, que hoy día la NASA precisamente lo cuenta, que el estado Bose-Einstein se encuentra entre el mundo microscópico, donde son aplicadas las reglas de la mecánica cuántica, y el macroscópico, en donde se aplican las reglas de la física clásica. O sea, evidentemente, más allá que cualquiera pueda haber parecido en chino lo que acabo de decir, evidentemente estamos en una etapa del conocimiento tremendamente interesante, Jan. Sí, por supuesto. Hoy día se puede reconocer lo que es el quantum. Y como decía Freddy, a lo mejor hace muchos años atrás eso hubiese sido inimaginable, que hoy día estamos hablando de la física cuántica, donde nos estamos haciendo conscientes que somos nosotros los creadores de nuestra propia realidad. Desde el yo consciente también, lo menciono siempre mucho en el otro programa, es que todo el rato el yo consciente, el ser despierto, sabe que es co-creador de su realidad, ¿sí? Por lo tanto, desde ahí también es comprender que, por eso yo les decía adelante, que siento que estos seres multidimensionales que están en otras dimensiones, que hoy día nos visitan, por ejemplo en estas naves que a veces vemos, siento que somos nosotros mismos en otra dimensión mucho más evolucionada. Pero eso no podríamos verlo si mi conciencia no me permitiera creer en eso. Como por ejemplo, cuando llegaron los colonos españoles a las tierras, los indios, los indígenas, no podían ver los barcos porque en su conciencia, en su mente, no podían caber el concepto de que había una nave flotante.
ellos simplemente vieron a los hombres salir del agua. Entonces, es comprender también de que nosotros vamos a poder entender lo que mi conciencia me permita ver. No es más que eso. Tremendamente interesante. Voy a ir a leer rápidamente algunos comentarios. Susana dice, de hecho, este mes es el año nuevo para el hemisferio sur. Eso justamente tiene que ver con los ciclos, pero celebramos el año nuevo del hemisferio norte. Beatriz dice, Iván Donaldson, gran maestro, programación autohipnótica. Dice Elizabeth Nelson, que está conectada ahí, y se convierte en parte de ti. Muy buen programa, Miquela. Dice, igual me gusta Iván Donaldson, dice Rocío. Bueno, a mí me han mostrado cosas que pasaron y pasarán, pero la gente no te escucha hasta que pasa. Entonces, aunque lo digas, sí está para que no se modifique. Lo que pasa es que no te creen o no escuchan. Es raro eso, y todo sucede como debe suceder. Más o menos lo que tú mencionabas, Jan. Sí, por supuesto. Y está eso de no tener que... La verdad es que... Y no tener que imponer tampoco una verdad, ¿sí? Porque me pasa como a muchos canalizadores que a veces se nos antepone información, ¿sí? Pero yo no tengo que, simplemente yo la comparto y va a llegar y resonar a quien tenga que resonarle. Porque como le pasa también a esa amiga, a lo mejor el querer que la otra persona piense igual que yo, eso ya sería como control. Entonces, vuelvo a decir lo mismo, mi nivel de conciencia me va a permitir ver y creer aquello que yo sienta que tiene que ser en ese momento. Y se entiende clarita la idea, Ian. Muchas gracias por compartirla. Dice María Soledad Barraza, cariño para ti que estás allá, saludos a Yapel, a Salamanca también, harta gente conectada de la región de Coquimbo, en todo Chile y de fuera, en México, en Buenos Aires, en Ecuador. Patricia dice, hola, ¿alguna recomendación para averiguar sobre vidas simultáneas? Gracias, muy buen tema. Saludos desde Santiago, Constanza Bastidas. Fred Alexis, voy contigo, algo que quieras agregar hoy día especial de los misterios de la luna y viajes en el tiempo, y bueno, van apareciendo más temas ahí de inmediato. Bueno, el tema principal acá es que hemos abordado temáticas que en el día a día no las vemos mucho, no se estudian muy a profundidad, sin embargo, son temáticas que están insertas dentro de los intereses de cada uno como ser humano. A todos nos interesa saber quiénes somos, dónde vamos y de dónde venimos, y la luna tiene mucho que ver con ese origen del ser humano, y también esto del viaje en el tiempo, porque como te decía, somos viajeros en el tiempo, estamos constantemente moviéndonos hacia el futuro, y probablemente nuestras generaciones a través de nuestros genes también van a llegar al futuro, tal cual como si estuviéramos en el auto de Marty McFly, vamos a estar presentes en el futuro, porque son nuestros genes los que van a viajar a 500 o 1000 años más adelante, son ellos los que nos van a representar a nosotros. Incluso, tal cual como tú hablabas, la física a nivel macro se maneja a través de la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, y a través y en la micro se maneja a través de lo que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica nos ha enseñado que hay dos partículas que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, o dos partículas que se pueden comunicar estando en un lugar del universo y en otro. Entonces hay mucho que comprender, mucho que entender. Por ejemplo, algo que me gustaría ver, porque yo sé que Jan lo debe saber, la luna también influye sobre el comportamiento de las personas de manera drástica. Y esto lo vemos nosotros porque de acuerdo a los distintos ciclos de la luna, la gente también tiene comportamientos que están muy vinculados a eso, ¿o no, Jan? Sí, por supuesto, nosotros todos los seres que estamos aquí en este plano y que somos orgánicos, estamos también vinculados con los procesos cíclicos de la naturaleza, lo que yo les comentaba de antes. Entonces así también la luna nos rige, la luna también tiene sus propios ciclos, y de antes yo les decía, la luna... está relacionado con la femineidad, con la mujer, con la fertilidad. Por lo tanto, así como la luna tiene un ciclo de 28 días, nosotras las mujeres también tenemos nuestro propio ciclo, que muy coincidentemente tiene 28 días, ATP, ¿sí? Así como también la luna se muestra en su totalidad en una luna llena, también hay una luna nueva. Así como aparece un óvulo, también viene un momento donde esto decanta y se va. Entonces, por ejemplo, hablamos de la luna llena, que es el momento de sembrar, es el momento de la siembra. Por eso decíamos, por último, los ancestros antes utilizaban mucho esto de llevarse por los ciclos de la naturaleza. Y bueno, volviendo acá al sembrado de la luna llena, tiene que ver con que a lo mejor nosotros podemos sembrar una intención, sembrar una idea de un proyecto, después viene toda esta luna creciente que nos ayuda a nutrir esa intención,
Después viene una luna llena donde aparece eso y nosotros tenemos que evaluar si ese proyecto, esa idea, es factible o no es factible. Y después viene esa luna menguante donde ya todos nos sentimos un poco más cansados. Delante igual Yerko decía que la luna tiene que ver con estas subidas de los mares, el agua, tiene que ver con las emociones. Cuando estamos en luna llena, generalmente nos ponemos mucho más reactivos, más dramáticos, no, mucho más emocionales. Desde ahí también podemos entender cómo nuestro lenguaje orgánico está también relacionado con este lenguaje de los ciclos de la naturaleza. Aprovechando que estamos hablando de este tema, no puedo pasar por alto a Neil Armstrong, que fue el primero en llegar a la luna, pero que además su vida ha sido un enigma, ¿no? Neil Armstrong, que es una de las personas más famosas de la historia de la humanidad. Cuando regresó de la luna fue saludado por reyes, reinas, presidentes, primeros ministros. Era como una mezcla de superhéroe, Capitán América, ¿no? Tenía al mundo a los pies, pero en vez de aprovechar este estatus de celebridad, se retiró de la vida pública. Así surgió la idea de que era incluso un hombre, bueno, solitario. La experiencia de la misión Apolo 11 lo había dejado también. Hay quienes plantean traumatizado de alguna manera porque la vida en la Tierra parecía un anticlímax. Después de estar en la Luna, se dijo una y otra vez, ¿qué hay que contar de Neil Armstrong, Freddy Alexi, esperando que no nos censuren ni Facebook ni YouTube? Mira, la verdad que Neil Armstrong fue una persona que efectivamente, tal cual como tú lo dices, el viaje a la Luna lo afectó en su interior. Él viajó por todo el mundo, conoció gente en todas partes, era entrevistado 24/7. Sin embargo, él, dentro de su interior, él entendió que este pequeño paso para un hombre y un gran paso para la humanidad era algo que él tenía que tomarlo de una manera interna. Por tanto, él decidió retirarse. Pero ojo, que hay algo que él supuestamente no ha dicho, que en el momento en que ellos en el Apolo 11 aterrizaron en la superficie de la Luna, vieron algo, y vieron algo que no pudieron explicar. Después, otros astronautas también relatan que ellos mismos, estando en la superficie de la Luna, se sintieron observados. Y no solamente observados, sino que también pudieron divisar en el horizonte lunar ciertas luces y ciertos objetos que ellos tampoco pudieron explicar jamás. Por tanto, algo de eso puede haber en el retiro de Neil Armstrong. Algo de eso puede haber. Bueno, y aparecen de inmediato muchos corazoncitos, muchos dedos para arriba. Estamos conversando acerca de fenómenos inexplicables, algunos, ¿no? Los misterios de la Luna y también los viajes en el tiempo. Quiero que demos una última idea, porque este es un primer capítulo en donde nos encontramos, pero evidentemente, y agradecerte a Yala Torres, porque ella está en el programa Yo Consciente con Elizabeth Nelson, lo pueden ver, están los programas ya en YouTube, y bueno, Freddy Alexis, que también hemos tenido otros capítulos de Mito y Leyenda, de harta información hoy día que usted puede acceder acá en el carro, pero hoy día es interesante, bueno, ya en la torre tú eres canalizadora, la gente que quiera tomar contacto contigo y además corregir esas cosas de repente del pasado, que pueden ser de esta misma vida, ir a uno cuando estaba pequeño y tratar de corregir esos problemillas, que lo encuentro tremendamente interesante y un aporte además a vivir mejores vidas, y también, bueno, encontrarse con otras vidas de uno mismo, en otros tiempos. Sí, bueno, claramente los dejo invitados a todas las personas que quieran tomar una sesión. Que yo, la verdad es que dejé hace rato de decir que soy terapeuta, digo que soy acompañante de despertar de conciencia, porque terapia suena como que tengo que ir a arreglarme algo y que hay algo que está malo en mí, y finalmente somos todos divinidades y somos perfectos, solamente que estamos resignificando, eso es lo que yo digo. Entonces, por lo tanto, yo le brindo a la persona una experiencia de reconexión, y ahí yo lo acompaño a hacer un viaje para ir a mirar como el vuelo del águila desde las alturas, para ver qué es lo que había que aprender de ahí, poder hablar con su ser interno si es que logra integrar toda la información, y desde ahí también desmantelamos un circuito eléctrico que está dentro de nosotros para desmantelar ese programa, ¿sí? Y desde ahí hacemos una activación nueva para poder generar ese salto de conciencia o salto cuántico que en el fondo nos permite salir de esa rueda de samsara y habilitados para poder vivir unas nuevas experiencias. Buenísimo, gracias por tu tiempo. La verdad que ojalá pueda contar contigo de vez en cuando. También vamos a tratar de que la producción se ponga en contacto. Aparece tu información en pantalla para quienes quieran conversar con Jean Latorre y poder enviarle ahí un correo electrónico. Freddy Alexis, en este primer capítulo de Viajes en el Tiempo, de los misterios de la Luna, cosas que no podamos dejar pasar porque
no hay que dejarlas pasar en el primer capítulo? Principalmente el hecho poco usual de que la luna tiene exactamente el diámetro visual del sol, lo que permite que nosotros veamos un eclipse. Pero esto sucede solamente en la Tierra. No hay otro lugar de nuestra galaxia en el que suceda este mismo fenómeno. Esto sucede solo aquí. Pareciese como si hubiese sido diseñado por una mano inteligente. Me encanta escucharlos, dice Techi, pero disculpen, es mi punto de vista personal. Nunca creo que llegaron a la Luna. Ese es otro tema. Ahora, ¿quién va a defender que si llegamos a la Luna va a ser el profe Massa, que va a estar el próximo lunes en el Late Positivo a las 21:30 horas, astrónomo, Premio Nacional de Ciencia, y ya confirmó? Así que aprovecho de pasar el dato porque él tiene seguridad y que gracias a que el hombre llega a la Luna hay una evolución importante, y que curiosamente la evolución del ser humano en estos últimos 50 años, que es considerablemente la más importante de la historia de la humanidad, tiene directa relación con que hubo una inversión necesaria para poder llegar a la Luna. Bueno, y ese otro tema, no sé, Freddy, ¿o tú eres de los que cree que no llegamos a la Luna? Mira, la verdad, existe una evidencia tan rotundamente aplastante de que sí estuvimos en la Luna, que no podría creer que nunca llegamos. Ahora, existen los conspiranoicos que dicen que todo esto fue hecho en un set de televisión y que todo fue planificado, pero mi pregunta siempre es esta: ¿con qué fin? ¿Para qué? Si finalmente la evidencia de que sí estuvimos en la Luna es aplastante. No hay cómo desmentir un hecho tan seguro. Y de hecho, hay algo que es sumamente importante: ¿de dónde salieron las rocas lunares? Que tienen componentes que acá no hay. ¿Cómo va a ser la vida en Marte? Dentro de los temas que vamos a conversar con el profe Massa el próximo lunes en el Late Positivo. Jan Latorre, Freddy Alexis, muchas gracias por estar ahí conectados. Gracias. Un detalle, les recuerdo, Cazador de Mitos Comunidad y Cazador de Mitos Canal en YouTube. Buenísimo. Jan Latorre, ¿usted algún dato? Bueno, está la información tuya en pantalla y con los martes Yo Consciente. Sí, martes y jueves, Yo Consciente a las 5 de la tarde, por aquí por el carro que ve junto a Elizabeth Nilsson, que es de ella el programa, por cierto, y que siempre estamos teniendo nuevos invitados también para abrir conciencia, ¿sí? Así que el próximo martes ya estamos hablando sobre la medicina consciente. Y bueno, yo no me lo pierdo. Gracias. Y ese programa está ahí arriba en YouTube, así que si quiere buscar, si quiere seguir, porque hay unas meditaciones que además ha hecho Jan Latorre. Bueno, la próxima vamos a tratar de hacer algo también por ahí. Jan, muchas gracias por tu tiempo. Freddy Alexis también. Mañana gracias. Va a estar con Teoría de la Tierra Plana en Suelta la Situación, en el matinal del carro. Así que vamos a estar atentos también, Freddy Alexis, a eso. Muchas gracias, que tengan una gran noche. Energía positiva para todo Chile y el mundo. Desde la tierra de la cordillera de los Andes, un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo grande. Chao.